Ven aquí, amigo. Cada cliente nuevo es una bendición. ¿De verdad vendéis algo aquí fuera? Agua. Agua cristalina, nada de diarrea. Y sabe como si un ángel se posara en tu lengua. 4 litros por 5 kilos de comida. También aceptamos oro. ¿5 kilos de comida por agua? ¿Vas a empezar a cobrar también por el aire? Vaya, tenemos un regateador. Mira allí abajo, tarugo. ¿Ves eso? Es Rosco. Le mandamos a los regateadores. ¿Aún quieres regatear? Te diré que te cambio tu vehículo por algo de agua. Que te follen, gilipollas. Tú lo has querido. Muchachos, va por él. ¡Estás cabreando! Ya te tengo, cabrón.
Estoy justo aquí. Vamos al lío. No tienes miedo. Da la cara como un hombre. Me envía Jasir. Bueno, en verdad es Esgi. ¿Es usted uno de los tres que se perdieron? El único que queda. Soy Ali. Me arrojaron a esa... bestia. Ali, este lugar debe de estar en cierto modo operativo. En caso contrario, los bandidos no tendrían nada de agua. Los bandidos tienen agua aquí, pero en la granja no hay nada. A lo mejor podemos redirigirla. Bueno,
vamos allá. Crucemos los dedos. Si lo hemos hecho bien, en un par de minutos volverá a haber agua en la granja. No funciona. ¿Por qué no funciona? ¡Ay, mierda! Mierda. Deben de haberla cerrado. ¿Y este equipo? Es una antiguaya. Si las tuberías revientan, estamos bien jodidos. Yo abriré la válvula. ¿Dónde está? No tengo ni puta idea. Lo único que sé es que no está aquí. Sigue el conducto. ¡Y date prisa! ¡Vete! Yo seguiré probando aquí. ¡Vete! ¡Deprisa! Estoy en una estación de bombeo. El conducto acaba aquí. Entonces busca la válvula principal, maldita sea. Esta puta alarma no para. Thank you.
Estoy en una estación de bombeo. El conducto acaba aquí. Entonces busca la válvula principal, maldita sea. Esta puta alarma no para. Ali, la tengo, pero el lugar ya estaba inundado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar? Sí. Ahora solo debería ser cuestión de tiempo. ¿Todo bien? Mejor que bien. Creo que acabas de salvar nuestros pellejos. Vuelve a la granja. Le diré a Yasir que eres de fiar. Ya sabes, a pesar de ser un desconocido. Thank you.
La madre es amable. Es un milagro. Sí. ¡Agua! ¡Agua! ¡Tenemos agua! No puedes comprender lo que has hecho por nosotros. Nuestros pozos llevan un mes contaminados y la gente no paraba de enfermar. Puede que me equivocara contigo, desconocido. Entonces, ¿podría responderme ahora la pregunta sobre esa medicina? Sígueme, por favor. Sir, en Harran nos estamos quedando sin anticina. Busco cualquier cosa que pueda salvar a mis amigos, si tiene algo, lo que sea. Sí, desconocido. Tenemos nuestra fe y las oraciones a la madre. ¿Fe? No quiero ser irrespetuoso, pero ¿me está diciendo que las oraciones impiden que todos se transformen? Ese es precisamente tu problema, la falta de fe. Igual que el de los otros forasteros. Nosotros creemos en la madre. Ella nos protege. No necesitamos anticina o como se llame. Vale, vale. Bueno, ¿podría hablar con esa madre? Ella es sagrada. Solo habla con los llamados sin rostro. Pero quizá podrías hacer que se fijaran en ti. Si haces suficientes cosas por nuestra comunidad. A estas alturas haré lo que sea. ¿A qué tipo de cosas se refiere? ¿Qué hace falta hacer por aquí? ¿Hablas en serio? De acuerdo. Yo me ocupo de esta granja y mi amigo Bilal protegerá la gasolinera cercana al pueblo. Mira a tu alrededor y encontrarás un sinfín de cosas que hacer. Thank you.